Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Nuevamente en una clase de aquí de computación con el profe Sergio Brandán. En esta oportunidad vamos a ver las partes de la ventana. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un dedito que te va a ir mostrando cuáles son cada una de estas partes. ¿Sí? La barra de título, en la que está aquí arriba. Después tenemos la barra de menú, ¿sí? La que está con todas las opciones que tenemos por aquí. La barra de herramienta. Hay que tener mucha atención, ¿eh? La barra de direcciones, porque después el profe les va a preguntar justamente cómo se llama. El área de trabajo, cada una con sus partes. Después tenemos la barra de desplazamiento. Tenemos dos, ¿eh? Una vertical y una horizontal. En todas las ventanas de Windows aparecen estas partecitas. La barra de desplazamiento, ¿sí? La horizontal. Dijimos que teníamos dos. Atención, a prestar mucha atención con todas estas partes. La barra de estado, ¿sí? En todas las ventanas de Windows podemos encontrar estas partes. Ojo acá, atención, minimizar. Hacemos un clic acá y se achica hacia la barra de tareas, ¿sí? Fíjate que quedó ahí la ventana. Si yo hago un clic ahí, automáticamente la ventana regresa, ¿sí? Y ahí ya voy a poder utilizar el otro botón, el de maximizar. Amplía toda la ventana, ¿sí? Y aparece un nuevo botón que es el de restaurar. Si yo ahí en ese botón de restaurar hago un clic, nuevamente la ventana vuelve a tomar su estado normal. Y después tenemos el botoncito de cerrar. Y si yo hago clic ahí, automáticamente la ventana se cierra. ¿Sí? Bueno, básicamente al video que vos has visto, ahora yo quiero que hagas esta actividad. Mirá. Por ejemplo, en la actividad tenés que mirar bien el videito, ¿sí? que te envió el profesor, para memorizar cada una de las partes, las más importantes de la ventana. Dibujarla en el cuaderno, tenés que dibujar el botón de minimizar, el botón de maximizar, el de restaurar y el de cerrar, y ponerle sus nombres. ¿Okay? También tenés que dibujar la barra de título y los bordes de la ventana. Mirá, yo te puse un ejemplo. ¿Ves? Acá tenés la barra, tenés todas las opciones de la ventanita, y obviamente los nombres, como dijimos, que tenemos que escribir. Una vez que ya tenés esto en el cuadernito, le sacamos una foto y tenemos que enviarlo con el nombre, el apellido, el grado y el turno a la siguiente dirección: profebrandan@hotmail.com. Esa es la actividad del día de hoy. Te mando un beso, nos vemos pronto. Chau.